¡Aprueba el DELE! Prepara tu examen DELE y consigue el diploma de español como lengua extranjera... ...escuchando este podcast. Te habla Sergio Delgado, examinador oficial para las pruebas DELE... ...profesor de español online y podcaster. Bienvenido o bienvenida a mi estimado o estimada candidato o candidata del DELE. Vamos a continuar con la serie de DELE C1... En el episodio anterior te estuve hablando de pues, las características que tiene este examen, sobre todo a nivel de usuario, que significa pues, un estudiante de c 1 Y en este episodio 25 vamos a ver la estructura general de este nivel del DELE, de nivel avanzado de español como lengua extranjera. Antes de todo, como siempre, las advertencias, y es que si todavía no las has hecho. Escuches el episodio 6 en el que te explico la estructura general de todos los DLS y los sucesivos episodios del 7 al 10 donde te doy pues ciertos detalles de las tareas de las cuatro pruebas que tienen todos los DLS a excepción del DLC2 y para que veas exactamente en qué consisten pero en este episodio 25 vamos a ver concretamente la estructura del nivel C1 Sergio, ¿cuánto tiempo dispongo para hacer todo esto? Pues bueno, son 90 minutos de comprensión de lectura, 50 de comprensión auditiva, 80 de expresión e interacción escrita y luego 20-20, es decir, 40 para la oral. Un total de 260 minutazos, ¿eh? casi 4 horas y media de examen. ¿eh? Así que te recomiendo que desayunes bien. Tarea de comprensión de lectura. Vas a ver que las tareas de comprensión de lectura eh, son tareas bastante similares al del B2, pero como ya sabes la gran diferencia que hay con el examen anterior es que son tareas más largas, con más ítems y con textos complejos y más especializados. Si en el dlv 2 serán 70 minutos, aquí dispones de 90 minutos. Y si en el dlv 2 serán cuatro tareas, aquí son 5 tareas con 25 puntos cada una. Tarea número 1, típica tarea de opción múltiple con un texto no informativo. En esta ocasión no va a ser una noticia, sino que va a ser un texto especializado. ¿Qué tipo de texto? Pues cláusulas, eh, textos legislativos, instrucciones, contratos, eh, ya textos ya, pues, con un nivel ya superior de complejidad. Tarea número 2, pues la típica tarea de los fragmentitos de a un texto, que va a ser normalmente un texto literario, de literatura, ¿eh? así un texto complejo, donde le han extraído pues, los seis espacios, te dan siete fragmentos, hay uno que es trampa, y tú tienes que decidir según los conectores, según pues dónde encaja mejor ese fragmento en el texto. Tarea número 3. Pues de nuevo volvemos a la opción múltiple y en este caso pues son textos de opinión, ¿eh? no son textos cortos, es un, un único texto complejo, así que prepárate para leer ensayos, monografías, artículos periodísticos especializados donde hay mucha, mucha opinión y puntos de vista. Tarea número 4 de esta comprensión de lectura, pues, oye, una tarea de relacionar. Clásica, una tarea con textos cortitos, es eh, donde tienes que relacionarlo con enunciados. Es la típica tarea, pues, de ponerle un título a cada uno de estos textos que siempre eh, están relacionados por un mismo tema. Prepárate pues para leer diferentes ponencias, reseñas de un mismo libro con un mismo tema, tesis con un mismo tema, fichas bibliográficas con un mismo tema, pero por supuesto con diferentes puntos de vista y con diferentes experiencias. Y finalmente, como no podía faltar, pues la tarea número 5, que es una tarea gramatical. La típica tarea con vacíos de información, dispones de un texto con 14 espacios en blanco y con tres posibles respuestas que pueden entrar en estos textos en blanco. Prepárate sobre todo, eh, a diferencia del DLB2, para manejar muy bien el vocabulario, porque normalmente son cositas de vocabulario y de precisión léxica. Comprensión auditiva, Sergio, ¿cuánto tiempo? Pues 50 minutitos, ¿eh? 10 minutitos más que en el DLB2, pero aquí hay diferencias es que no son cinco tareas como en el DLB2, sino que son 4. ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a ser audios más largos y especialmente también con opción múltiple. Tarea número uno no son las típicas tareas de conversación breve del DLB2, de sino que ya empiezas con un monólogo grande, monologazo. Y monólogo, por supuesto, pues con un texto, con un audio complejo. Eh, prepárate para escuchar conferencias, discursos, presentaciones. Tarea número dos de esta comprensión auditiva, pues conversaciones breves con opción múltiple, normalmente hombre, mujer, estos diálogos, pero no va a ser un, un único diálogo, sino que son cuatro micro conversaciones. Tarea número tres. Una entrevista, un debate, volvemos otra vez al audio largo, típica entrevista, debate con opción múltiple, donde se argumenta, donde se describen ideas y bueno, como te puedes imaginar, no va a ser la típica entrevista radiofónica, aunque puede ser, pero va a ser un poquito más compleja en este nivel C1 y especialmente prepárate para hacer eh, pues, debates eh, económicos, debates políticos, puede ser cualquier tema. Y finalmente, tarea número cuatro, son 10 microdiálogos con opción múltiple. Lo que tiene especial esta tarea número cuatro, luego ya te hablaré en el respectivo episodio de esta prueba de este DL, es que eh, vas a ver que hay muchos aspectos sociopragmáticos de cómo los españoles, por ejemplo, pues decimos que no educadamente, o cómo pedimos las cosas, o cómo pues nos excusamos ante X situación, así que prepárate porque esto es español real. Prueba número 3, la expresión e interacción escrita. Oye, prepárate porque son 90 minutazos, aunque solamente dos tareas. Vas a escribir hasta que te sangren las manos. Vas a escribir mucho. Y la verdad es que la estructura de esta expresión escrita es muy similar a la, a la del DLB2, pero como siempre, pues con contextos más complejos y de mayor extensión. Tarea número 1. Empezamos con la típica integración de destrezas como el DLB2. Lo que pasa que aquí vas a tener que escuchar, no vas a escuchar anuncios, no vas a escuchar ofertas. Aquí lo que vas a escuchar son conferencias, debates, ponencias, ¿eh? audios complejos que te van a servir para eh, redactar no una carta, no un email, esto es del DLB2, sino aquí que vas a tener que redactar es un texto argumentativo o expositivo con valoración sobre lo que has escuchado. Y tarea número 2, como en el DLB2, también aquí vas a poder escoger. O me escoges la típica reseña, informe, artículo de revista donde vas a argumentar o donde vas a opinar, o opción B. Me escoges una carta de reclamación, una carta de solicitud de beca, una carta de recomendación, es decir, el mismo texto epistolar, el mismo texto típico de una carta, pero aquí ya un poquito más complejo porque vas a tener que persuadir, convencer, opinar, etc. Y finalmente, expresión oral. Bueno, eh, mismos tiempos que en el DLB2. 20 minutos de preparación para la tarea 1 y la tarea 2 y luego 20 minutos de examen. Un total de tres tareas, las dos primeras, como te he dicho, preparadas. La tarea número uno, te dan un texto complejo, deberás resumirlo y dar tu opinión. Es decir, que no es el típico como sucedía con el DLB2, donde te daban pues cuatro, no sé, creo que eran seis, seis ideas, seis, siete ideas, o incluso ocho, no me acuerdo. Seis o ocho ideas sobre un mismo tema y tú ahí tenías que pues hablar de como mínimo de estas cuatro ideas dando tu opinión. Aquí no. Aquí es un texto complejo, donde antes tienes que extraer la información por ti mismo, la información más importante y a partir de ahí luego es lo que te va a servir para eh, expresarte ante el examinador sobre lo que has leído, sobre tu punto de vista en relación con eso. La tarea número 2. No hay foto, lo siento, no hay foto como en el DLB 1 o en el DLB 2. Aquí lo que vas a hacer es hablar, es una interacción oral con el examinador sobre el texto y sobre lo que tú has comentado en la tarea número 1. Esto en el DLB 2 se juntaban estas dos tareas, es decir, en el DLB 2, Tú eh, hacías una tarea de expresión y luego de interacción, pero aquí en el DLC1 las han dividido en dos tareas diferentes. Por lo tanto, vas a tener que interactuar un poquito más de tiempo con el examinador. Y tarea número 3 es una tarea de roleplay. A mí me encantan ¿eh? las tareas de roleplay. Pero bueno, una tarea de roleplay en la que se te presenta una situación al, con un poco problemática, o en la que tienes que decidir algo y tienes que llegar a un acuerdo con el entrevistador, con el examinador. Vas a tener que argumentar, convencer, tomar el turno de palabra, persuadir, proponer ideas, contraargumentar y todo esto, como ya sabes, con naturalidad. En conclusión, estimado estudiante del DLC 1, pues bueno, un modelo bastante similar al DLB 2 con textos de entrada más complejos, con textos de entrada más extensos, con tareas de de expresión, pues en los que se demanda que uses más recursos lingüísticos, comunicativos, sociopragmáticos, que todo lo hagas siempre con mucha naturalidad y que siempre pues llegues a, a, al al fondo de estos temas complejos, de que no te quedes en la superficie, ¿eh? que esto es propio de las tareas de expresión y de las tareas de interacción. Estimado candidato del Dele C1 en este caso, te deseo un feliz día, noche o tarde, según dónde me estés escuchando y según cuándo lo estés haciendo. Continuamos en el próximo DELE con la comprensión de lectura del nivel C1. Después de este episodio, que no se te olvide seguir preparando el Dele. Suscríbete a este podcast y especialmente. Visita mi página web a Allí podrás encontrar clases individuales y personalizadas para preparar tu examen DELE. Además, de otro material extra que te ayudará a conseguir este diploma internacional de español como lengua extranjera.